Se sabe que la vida de Carla Luna cambió a raíz de que se le diagnosticó cáncer en la matriz. Pero eso no sería todo. Su calvario no acabaría, ya que se le volvió a diagnosticar la enfermedad, pero en los ganglios, ubicados en la vena cava. Además, el tema de la traición de su amiga al irse con Américo Garza, su marido, es ampliamente conocido, por lo que las pruebas que tuvo que soportar fueron muy duras, hasta acabar con su vida a causa del avance de la enfermedad. Pero durante esos tiempos difíciles, apareció la figura de un hombre que estaría a su lado contra toda prueba para apoyarla y protagonizar juntos un romance que se enfrentaba a todas las posibilidades. Ese hombre sería Rolando Garza. Tan afianzada estaba su relación que inclusive tenían planes de boda para llevar a cabo en febrero, pero el mal reaparecería de nuevo en la vida de Carla Luna para arrebatarle sus metas. Esta vez se trataba de cáncer en el cuello. La historia de su romance comienza en septiembre, cuando la pareja se conoce y terminaron fascinados el uno con el otro, que en octubre de ese año formalizaron su noviazgo, más específicamente el 21 de octubre, pero a menos de 4 meses de ser pareja, se habían comprometido. La carismática comediante y cantante lo anunció en sus redes sociales siendo prudente, donde solo dejaba entrever un acontecimiento importante, pero poco tiempo no soportaría las ganas de anunciarlo al mundo y se le vería presumiendo fotos con su anillo de compromiso. Este día fue hermosamente mágico, me siento la mujer más feliz del mundo, lo pensaba, pero jamás me imaginé que fuera tan pronto y tan mágico. Gracias a Dios por enviarme a Rolando, mi prometido y futuro esposo, y por ese momento tan bello en esa isla donde estaba escondido mi príncipe azul, escribió Carla Luna. Comentó en entrevistas con los medios que la forma en que lo conoció fue a través de una amiga que le invitó a un evento de motociclistas en Monterrey y que, después de conocerlo, no dejaron de salir. Y cuando él se le declaró, pensó, vale la pena darse otra oportunidad. Comentó de él solamente que tiene una empresa y que la propuesta y entrega del anillo fue durante un viaje que hicieron a Puerto Vallarta y a las Islas Marietas, donde publicaron fotos de su amor entre mar y arena. Después de eso, muchos medios no dejaron de hablar del tema, ya que Carla Luna presumía ilusionada un vestido de novia en sus redes sociales, donde sus seguidores le desearon la mejor de las suertes. En la foto que logró compartir al internet, se veía con 2 niñas jalando lo que claramente se ve es un vestido de novia. Se sabe que ese vestido era el que usaría para el día que lamentablemente jamás llegó. Sabemos el trágico final que tuvo esta historia para ambos, pero la nueva relación que trataba de aflorar entre Carla y Orlando ilusionaba no solo a ellos mismos, sino que también a sus seres queridos y allegados, en específico los de Carla, que veían en Orlando una nueva oportunidad en la vida de ella de conocer el amor y la estabilidad que no vivió con Américo. ¿Qué opinas de la última relación que tuvo Carla Luna? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios.